Un grupo de 7 diputados locales fueron los más faltistas en los 3 meses y medio del primer periodo de sesiones. Incluso uno de ellos se ausentó 17 veces en los 3 meses y medio del primer periodo de sesiones, que tuvo 21 días efectivos de trabajo legislativo. Incluso este grupo de legisladores que concluyen su cargo en 4 meses, hay 6 comisiones de las que no han salido ni un solo proyecto de decreto para que lo considere el Pleno. La mayoría del trabajo realizado por la 61 legislatura fue aprobar de trámite varias propuestas e iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, también del Congreso de la Unión. Cada diputado percibe aproximadamente 150 mil pesos mensuales, contando 50 mil pesos mensuales de dieta, más 20 mil pesos de gastos parlamentarios, 15 mil de gestión social, 5 mil de viáticos, 12 mil 500 de gastos de difusión, 30 mil de apoyo político a fracciones, 5 mil de combustible y 5 mil de despensa para apoyos sociales. El periodo de sesiones se desarrolló del 1 de febrero al 15 de mayo de este año, donde solo 3 legisladores no registraron faltas, pero en promedio el resto registró 4 inasistencias en los 21 días efectivos. La mayoría de estas ausencias se debieron a la falta de compromiso de los legisladores locales, que estaban más interesados en las campañas para las elecciones pasadas. Los que más faltaron fueron Andrés Cáceres Álvarez, quien por motivos de salud acumuló 17 inasistencias, seguidos de Erubiel Alonso Que y Carlos Mario de la Cruz Alejandro, quienes faltaron en 10 ocasiones. En tercer lugar se encuentran las diputadas Liliana Madrigal Méndez y María Elena Silván Arellano, quienes acumularon 9 faltas, y en cuarto sitio José del Pilar Córdoba Hernández y Ana Karen Mollinedo Zurita con 7 faltas. Los diputados que no faltaron a ninguna sola sesión fueron Neida Beatriz García Martínez, Olegario Montalvo Navarrete y Casilda Ruiz Agustín. Sin embargo, en lo que va de la legislatura, hay comisiones de las que no ha salido ningún decreto, tales como la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, ya que de hecho está pendiente la aprobación de la Ley de Atención a Migrantes. Tampoco la Comisión Especial para la Prevención y Atención de Daños Causados por Desastres Naturales, la de Asuntos Indígenas y Agrarios, la de Recursos Hidráulicos ni la de Fortalecimiento Municipal han podido concretar un solo decreto aprobado por el Pleno del Congreso. La Comisión para la Prevención de Daños por Desastres Naturales no tiene pendiente ni una sola iniciativa, lo que demuestra el escaso interés de los legisladores en ese tema, ya que no han hecho propuestas que se turnen a esa comisión que preside Milady Araceli Quevedo Custodio. En cuanto a la Comisión de Asuntos Indígenas que preside Verónica Pérez Rojas, tiene pendiente 2 iniciativas, mientras que la de Recursos Hidráulicos que preside Patricio Bosch Hernández tiene pendiente 1 iniciativa y la de Fortalecimiento Municipal que preside Roger Ares García arrastra 2 iniciativas. Pero estas son las comisiones en las que hay menos rezago porque los diputados han tenido poco interés en proponer en estas materias. De acuerdo con la información disponible en el sitio web del Congreso del Estado, las diversas comisiones tienen un rezago de 335 iniciativas que están pendientes de ser dictaminadas, todas ellas las que han sido propuestas por los diputados hasta el 19 de junio de este año, a unos meses de que termine la 61ª legislatura, con únicamente un periodo de sesiones por delante. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales arrastra 158 iniciativas, seguida por la de Hacienda y Presupuesto con 52, Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia con 51, Educación y Cultura 17, Salud Pública 18, Trabajo y Previsión Social 11 y Asuntos Electorales con 8. Con información de Mariel Arroyo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.